haciendo arroz en primer plano. Esta vez, cocinaré arroz largo. El arroz largo, mide unos 6 milímetros, se cuece más rápido, queda suelto y entero, siendo recomendado para guarniciones y ensaladas. El arroz es un cereal que, difícilmente, puede faltar en el menú de la semana de cualquier persona. Incluso se coloca como el segundo cereal más consumido en el mundo, y para 3/4 partes de la población representa el alimento básico. Mitos frecuentes sobre el arroz. El arroz engorda. Esto es totalmente falso, debido a que media taza o 100 gramos de arroz cocido aporta alrededor de 115 calorías, algo similar al aporte de determinadas frutas como la pera. En cualquiera de los casos, algo que sí puede hacerte engordar es que consumas una cantidad superior de calorías de las que necesites diariamente. El agua de arroz engorda. Otro mito falso, puesto que en este líquido es donde se depositan vitaminas y minerales del arroz, además de moléculas más pequeñas de carbohidratos. En este caso, el grano continúa conservando íntegro el almidón. Incluso, el agua de arroz cuenta con propiedades benéficas para la salud, por lo que también es aprovechar su consumo. En cuanto a sus cualidades nutritivas, según expertos, el arroz blanco pulido cocido contiene 72,2% de agua y 25,2% de carbohidratos. La grasa está en pequeñas cantidades, 0,1%, y su contenido proteico es bajo, 2,40%, al igual que en el resto de cereales. El arroz blanco pulido ha perdido en el proceso la fibra, vitaminas del complejo B, y minerales, mientras que la variedad integral tiende a conservar todos estos nutrientes, por lo que resulta mucho más sustancioso. Otro día haré arroz integral, si me sale bueno, haré un vídeo. El arroz integral tarda en su cocción, por lo que requiere más agua. A este arroz se le ha retirado la cáscara, manteniendo el salvado y no está pulido, lo que le permite mantener su valor nutricional. El arroz integral es el más aconsejado para cuidar la salud. Como ven, ya tiene muy buena pinta. No me puedo resistir a coger una cuchara y catarlo. Si aún está algo duro, hay que echar más agua, o caldo, y taparlo unos minutos. Como toda cocina elaborada, como este caso, hay que estar muy atento a su proceso. Es decir, no nos vayamos a poner con el móvil a chatear y ver tonterías, porque entonces se nos quemará y ya no habrá solución, porque el olor y sabor a quemado arruina nuestro trabajo en la cocina. Cocinando de este modo, con mimo y cuidado, serás capaz de hacer cualquier tipo de arroz. No importan los tiempos si lo hacemos en la sartén o paellera, lo que importa es el proceso y la vigilancia. ¡Et voilà! ¡Bon appétit!